Estamos yendo de excursión, entonces estoy armando la mochilita. ¿Estás yendo de excursión? Sí. Hoy un amigo, Alfredo, nos va a llevar a conocer lo que es la selva uruguaya. Vamos a ir en kayak a navegar el río Tacuarembó. Estamos en Tacuarembó, Uruguay. Bueno, concretamente estamos en Balneario Iporá. En este laguito que es... No sé, creo que es el sitio soñado para la van life. Porque puedes estar aquí a la orillita del lago, hay un montón de mesas, zonas con sombra, asadores, hay de todo, ¿verdad? Hay absolutamente de todo, realmente es un sitio muy muy recomendable y tranquilísimo, súper seguro. Y el otro día vinimos... Es el sitio. El otro día vinimos que pensábamos que íbamos a estar... Uy. Que pensábamos que íbamos a estar... En plan, un par de días y resulta que llevamos ya unos un montón. Ya. Y un día cayó Alfredo, que resulta que es seguidor del canal, y nos dijo, ay, que yo soy de aquí y me dedico a hacer paseos, salidas con los kayak y nada. Y nos vamos a ir con Alfredo a recorrer partes del río Tacuarembó. Y sus afluentes. Que tenemos que llevar repelente de mosquitos, protector solar y gorrita y bañador. Así que ahí estamos, preparadísimos. Voy a cerrar toda la furgo, Marina. Bueno, dale. Marina. Abraham. Ahí estás, ¿eh? Aquí estoy. Me encantaría bañarme, pero... El saber que puede haber algo que te toque. Sí, encima ayer, Alfredito, que es el hijo de Alfredo, me estuvo contando todos, absolutamente todos los bichos que puedo encontrarme en este río. Desde los yacarés, hasta las... ¿Cómo se llaman? Las palometas. Otro que eran unas mini pirañas, los dientudos de no sé qué. Así que no, no meto el pie ahí, ni loca. Por suerte, he cogido buena habilidad con el kayak desde el principio y voy en el kayak más bien que todas las cosas. ¡Apa! ¡Apa! ¡Eh! ¿Qué te pasa, pollo? Que tengo tendencia a llevar la barca llena de agua. Toma, que me voy a montar. Que me resbalo. A ver, ¿entonces? A ver. Ahí. ¿Quién me ha mojado aquí mi barca? ¡Alfredo! ¿Ya me has mojado la barca, Abraham? Si yo la llevaba súper seca. ¿Ha sido tú? ¿Yo con qué la voy a mojar yo? Igual al dejar el remo. Dice el bicho que quiera pescado que se moje. ¿Qué dirían del otro lado del río de la Plata, no?
¿Qué tal, Abraham? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Te gusta el kayak? Es súper divertido el kayak. Tú que siempre en la Patagonia decías, necesitamos un kayak. Sí, y la verdad que tenía la razón, necesitamos un kayak. Porque esto mismo, por ejemplo, en los lagos de la Patagonia. De la Patagonia es una locura. Llevarte ahí atrás una tienda de campaña. Aquí llega la marinera Marina. Denle nomás, mis. Gracias. De nada, señora. Sí. Yo he visto cómo se movía, ¿eh? Ten cuidado, no le pesques a Alfredo. ¿Qué eres tú, Alfredo? Sí, viene el... Pues el fuerza lo caña. Bueno, sí. ¡Sí! ¡Pescaste! ¡Qué fuerte! ¡Un pez! ¡Pescaste, Abraham! ¡Hala! ¡Abraham! Pero mira el bichito, qué gracioso es, ¿no? Tu trofeo. ¿Qué pez es? Un bagre negro. Chico. ¡Abraham, sos un bagre! ¡Hala, qué bigotones tiene! ¡Guau! Le echo un poquito al agua para que no se nos ahogue. Vamos sí, a, porque a hacemos, hacemos pesca deportiva, ¿verdad? Muchacho. Entonces ya hemos visto lo que es un bagre. Pobre bichito. Mírale. Si no, ¿qué hay que hacer? ¿Cortar? Sí, sí, yo lo corto. Pero no lo voy a dejar así, pobre. Vamos a ponerlo de vuelta en el agua. Bueno. Para que viva, sí. Claro, yo voy a buscar la pinza. Bueno. Muy bien. Joder, Abraham. Bueno, vamos a patear. Para, ¿verdad que? ¿Habías visto alguna vez un bagre? Nunca la había. A mí lo que me había era picado el bagre. Muy bonito, ¿eh? Eso sí me había pasado. Bueno. A ver, así me fuerza, así. Así con la caña, así fuerza. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ay. Bueno, se va el amigo. Se va nuestro amigo. Devolvelo vos, Abraham, que fuiste el pescador. Ah, bueno. ¡Lo vas a coger, Abraham! Un besito. ¡No! Un besito. ¡No! ¡Te quiero, bagre! Muy bien. ¡Abraham! ¿Se fue? ¡Se fue! Sí, se fue. Muy Porque bien. La pesca deportiva consiste en que lo que pescas lo devuelves, ¿no? Exactamente. Así que nada, a ver, evidentemente ha pasado un minutín feo ha pasado, pero mi beso ha hecho que todos sus dolores se calmen. Le has hecho sanas, culito de rana. Sana, culito de rana. Le he dado dos besos, no uno, dos. La verdad que nunca había estado en un sitio que se pescara y que pescaran. A ver qué sale ahora. A ver, porque estamos de suerte, ¿eh? Marina. Lo llevaron. Estamos no, de... ha sido un falso positivo. Sí, Marina, ha sido un falso positivo. Eso parece. Pero están, ¿no? Sí, sí. Van a seguir cayendo. Bueno, pues con la tarea hecha, marchamos. Navegación, pescado. Así que nada, ya sabéis. Si queréis que ese bagrecito viva, ahí abajo. Suscribiros, darle al like y dejar un comentario. Si no, ese pobre bagre, no sabemos qué va a ser de su vida. Marina, ¿qué haces? Abraham, pues mira, voy a recoger... ¿Pero qué has montado? ¿Un rancho gitano? Calla. He ranchado un poco. La verdad que, por ejemplo, fíjate lo que he ranchado. Lo porque preferido he puesto... de Madrid, de Martín. Esto es lo que Martín más le gusta. Fíjate lo que he hecho, ¿eh? He puesto la cuerda de aquí y fíjate, la cuerda de aquí, aquí. Es que ha sido todo mi rancho porque he aprovechado a lavar ropa. Como ya es verano y hace bueno y estos días ha hecho buenísimo, pues aprovecho a lavar a mano porque se seca la ropa, ¿no? Pero es que me siento súper extraña cuando hago rancho y fíjate que...
La verdad que he hecho rancho, pero considero que he hecho rancho. Que he ranchado mi propia casa, porque esto es mi casa, ¿no? Dejarnos en comentarios, esto es ranchear. ¿A esto se le puede considerar ranchear? Porque mirad qué cuerdita ha puesto con el pantalón ese ahí secándose. Oye, he lavado todo y se me ha secado todo. Un lujo. Porque es que estamos... el otro día creo que ya lo contamos. Estamos en Balneario Iporá. Estamos muy cerquita, nada, unos pocos kilómetros de la ciudad de Tacuarembó. En el interior de Uruguay. Y nada, vinimos aquí como a pasar, vinimos el viernes, dijimos, buah, porque estábamos aparcados en Tacuarembó, en la Laguna de las Lavanderas, que también está muy tranqui, pasamos ahí un par de noches, pero por la noche siempre iban como los chavales, con la música, blim, blim, bla, bla. Total, como era entre semana, la verdad que se iban pronto, y nosotros que nos acostamos tarde, la verdad que sin problema. Pero se acercó el viernes y dijimos, esto va a explotar. Y efectivamente, explotó de gente porque bajamos a verlo y explotaba de gente. Total, que nuestros amigos venezolanos de Dos de Camino, Edward en Marve, nos recomendaron venir aquí. ¡Guau! Llegamos aquí y no lo podíamos creer. Esto es literalmente el paraíso para la van life. O sea, puedes aparcar en un montón, hay un montón, pero un montón de verde. Al lado del agua hay mesas, hay asadores. El agua de la laguna es súper transparente, o sea, la gente se baña. Para bañarte. Si te vas un poquito más para ahí arriba, hay una escuela como de colonias, como de campamentos, que se diría en España, donde hay wifi libre. Nosotros no lo hemos utilizado, pero nos lo dijeron el otro día. También más arriba hay un campo de voleibol y ahí hay un grifo con agua, donde puedes coger agua potable, nos contaron el otro día a gente de aquí. Nada, o sea, una paz, una tranquilidad. Por la mañana no hay absolutamente nadie entre semana y ahora ya que es por la tardecita la gente viene a tomar el mate, pero una calma, una paz. Así que nada, vinimos para un día y llevamos una semana, literal. Nos ha venido súper bien para aprovechar a eso. Hemos lavado ropa 3 días, nos hemos puesto muy al día con el trabajo que teníamos de Santa Fe, de la jodita santafesina, y teníamos un montón de cosas atrasadas. Así que nada, ¿este sitio es? Es, claramente, o sea, tú le dices a un van lifer, diséñame tu sitio perfecto para la van life. Yo estoy seguro que es este el diseño. O sea, el diseño perfecto para un sitio de van life es este, Marina. Y luego hemos tenido una suerte porque toda la semana ha hecho un clima, ningún día ha superado los 30 grados durante el día. O sea, perfecto, pero sol, o sea, para estar en pantalón corto, manga corta, ningún día ha superado los 30 grados y todas las noches ha bajado la temperatura a 12 grados, o sea, un sueño. Hemos vuelto a sacar el plumitas. Hemos vuelto a habíamos guardado para por las noches. El plumas de la cama y lo hemos vuelto a sacar por las noches. Entonces, es ideal, ¿por qué? Porque puedes aparcarte a pleno sol, las placas están cargando desde que sale el sol hasta que se pone, pero puedes estar dentro de la van porque como está bien aisladita, estamos dentro fresquitos, trabajando, el agua al lado... ¡Nada, una locura! Una locura. Y un dato que voy a tirar de guardaparques. Porque aunque me haya ido yo de los parques nacionales argentinos, voy a seguir siendo el guardaparques, ya te lo digo. Por las noches hay literalmente, pero literal, no estoy metiéndole IVA, no estoy metiéndole fruta, no, para nada. Hay literalmente miles de luciérnagas, miles. O sea, nunca en mi vida he visto tantas luciérnagas como he visto en toda esta zona de Uruguay. Las vimos el primer día viniendo en ruta cuando hicimos de salto a Tacuarembó. Increíble cómo se hizo de noche, ¿no? Y cómo a los lados de la ruta miles, pero miles de lucecitas. No me lo podía creer, eran todo luciérnagas. Y aquí en la laguna, el otro día por la noche, dijimos con Abraham, no, vamos a quedarnos al atardecer y vamos a quedarnos hasta que se haga de noche porque yo creo que va a haber luciérnagas. Un montón de luciérnagas. En Argentina se llaman bichitos de luz. Nada, hay un montón de luciérnagas. Me encanta este sitio. ¿Qué más le podía pedir? Luego va por la noche y un baile de luciérnagas. No solo para Van Life. O sea, si eres de hacerte tu viajecito de reposeritas, mate, cañita de pescar, tu paraíso. Si vienes con la Van Life, paraíso. O sea, esto, salvo a los que les guste muchísimo la joda, que aquí no hay joda, es el sitio perfecto. El sitio perfecto. Voy a guardar mi ropita. We'll be right back.
literalmente es que estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10 pasitos del agua. Si quisieses podrías poner la furgoneta aquí al bordecito y lanzarte de cabeza desde la furgoneta. La gente súper tranquila, nos han escrito un montón de gente. Chicos, os he visto y ni vienen a decirte nada. La verdad que la gente, ¿verdad? Sí. Majísima, ¿eh? Súper maja la gente de Tacuarembó. Lo único que no me gusta de esta lagunita, venga, voy a decir un pero, que luego nos dicen que nunca decimos peros. Chico, yo no sé qué hay aquí en la hierba. Hay como una especie, nosotros diríamos cardos, creo que en Argentina aquí se dice abrojos, o sea, como de pinchos, hay unos pinchos mortales. Mira, que se te clavan. Mira. Ahí están, mira. Es lo único, que no puedes ir descalzo. Bueno, mejor, así no te vuelves un hippie mugriento. Así no te tienen que llamar pies negros. ¿Vamos a dar una vuelta? Vamos a dar una vuelta. Y así enseñamos un poquito el lugar. Venga. Está claro que era un Vanlifer. Mira que toboganes. También hay toboganes. También hay toboganes. Me gustan los toboganes. Mira si esto es perfecto, que hay hasta por aquí, hay como una fábrica de cerveza artesanal y tiene un punto de venta aquí también. Son esos bosquecitos, allí donde estábamos aparcados antes, y aquí, en todos Marina, hay mesitas y para hacer fuego. Y también otra cosa súper importante, hay mogollón de sitios para tirar basura. Está todo impecable, pero impecable, impoluto. Al haber estado una semana ahí, hemos visto más o menos cómo funcionan. Casi todo, creo que es un día sí, un día no, pasan a recoger la basura, está todo limpísimo. Y dejan todo como estaba, o mejor. Oye, poco se habla, perdón, pero poco se habla del bigotito que te has hecho hoy mientras te afeitabas, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo me veis? Dejadme si queréis en comentarios qué os parece. Ya sé lo que me decís. Siempre que me hago esto, me entra el cilindro, me entra el pototo, a que parezco un actor no por de los 70. Puede ser. Y un bigotito muy Charlie García, ¿no? O sea, por aquí ya tienes mucho blanco, entonces puede que cuando ya te llegue el blanco por aquí, ¿no? Charlie García es el que tiene mitad blanco, mitad negro, ¿no? Sí, hombre, pero espero va a acabar un poco mejor que Charlie García. Con sí, menos talento, porque él tiene mucho talento, pero también se ha dado un matraca para el cuerpo, ¿eh? Es la otra lagunita, Marina. Esa es la otra lagunita. Esa, ¿verdad? Es la otra laguna. Son dos lagunas. Digamos que esa es laguna número uno y esa es laguna número dos. ¿La uno no tiene horario? La uno es la que no tiene horario y la dos es la que está dentro del parquecito este, que por la noche cierran y que, bueno, tiene las prohibiciones de, pues, no hacer fuego, no acampar, que también es muy tranquila. El domingo pasado vinimos a pasar la tarde. ¡Hola, bonito!
habíamos enseñado todavía por aquí. Pero en Santa Fe, nuestra paradita en Santa Fe, una de las cosas que añadimos que nos habían quedado pendientes de la camperización fue el deck. Íbamos sin deck y ya tenemos un rooftop o una terraza, como quieras llamarlo. Vamos a subir para hacer unas tomitas con el atardecer. Y nada, es madera de deck. Le pusimos el tratamiento con color que nos vendieron directamente ahí en la maderera, en Santo Tomé. Y nada, eso es. Que ya tenemos terracita. Bien. Dentro de que le vamos a echar la bronca desde aquí a DJI. A ver, DJI, ¿cómo puede ser que una marca como tú, la más importante del planeta Tierra haciendo drones, se actualice Android al sistema 12 y vosotros dejáis sin servicio a todos los teléfonos Android 12 del mundo? Es una locura una marca como vosotros. Ya vamos a hacer un vídeo o una entrada en el blog, no sé muy bien cómo lo vamos a hacer porque nos lo preguntáis muchas veces, sobre nuestro equipo. Y bueno, la verdad que todo nuestro equipo, nosotros le queremos muchísimo a nuestro equipo porque obviamente es el único que tenemos y con él es el con el que trabajamos y la verdad que estamos muy contentos con los resultados que nos da. Pero todo nuestro equipo es súper viejo, por ejemplo, el dron que tenemos es un DJI Spark, que nosotros le compramos en su momento de segunda mano, no le compramos ni nuevo. Tendrá ya entre 4 o 5 años, tendrá, por ahí más o menos. Nuestra cámara también es una cámara vieja, nuestro móvil también, o sea... Lo que pasa que creo, no lo sé, dejadnos en comentarios, que os van más los vídeos de viajes que los vídeos de tecnología. Yo lo haría encantado porque soy un poco enfermo de la tecnología, pero si me ponéis mucho interés en los comentarios, hacemos el vídeo, pero os tiene que interesar mucho porque tampoco quiero dar la chapa con la tecnología que no a todo el mundo le gusta. Pero si os interesa mucho, os podemos ver qué hay en nuestra mochila y cuáles son nuestros equipos. Pues eso, que si queréis, haremos la entrada solamente, o si os apetece muchísimo, haremos vídeo, entrada, Instagram, Reel, Short, todo.